Llámale a Mónica, quiero verla. No está aquí. Te digo que no está. Sí, yo la vi. No está. Yo la vi, háblale. Está delirando. Sí. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y si se muere, qué va a pasar conmigo? Yo mejor preguntaría, ¿qué va a pasar contigo si se salva? Es que esto nunca antes había sucedido. ¿Por qué no quiere que vayamos a la calle? Siquiera conocer el pueblo. O hasta nos va a prohibir ir a misa. No, eso no creo. La verdad, yo estoy desesperada. Desde que mi tío se hizo cargo de nosotras, me siento más prisionera que cuando estaba en el colegio. Hablaré con él. Pero de veras, mamá, por favor. Quiero tener amigas, platicar con alguien. Adelante. Voy a salir. Tío, quisiéramos ir a la iglesia. No. Marcelo, ¿podemos hablar un momento? ¿Puedo ir al salón? Te pido que reconsideres tus decisiones. A Mariana le extrañó mucho tu prohibición de salir de la casa. Dile la verdad. Que no quiero que se encuentre con ese infeliz que es su padre. ¿Tú crees que se va a alegrar al saber que es hija de un don nadie? De un mediocre abogadillo de pueblo. Entonces vámonos. Pide tu traslado a otro lugar. O mándanos de regreso a la capital. No nos quedaremos mucho tiempo, no te apures. Este pueblo me desagrada. Pero antes tengo que terminar con un asunto. Por favor. Yo te ruego. Te suplico. Han pasado tantos años. Además, yo nunca engañé a tu hermano. Si él me aceptó así como estaba... Mi hermano siempre fue un débil. No, no es verdad. Joaquín era noble y generoso. Siempre quiso a Mariana como si fuera su hija de verdad. Era un estúpido. Y ni una palabra más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Mariana. Sí, tío. Ve a hacerle compañía a tu madre. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Me permite? Es propio. Su mamá. Está en su recámara. Anoche no bajó a cenar. Estaba fatigada. Esta casa parece muy sola. ¿Doña Sofía no tiene más hijos? No, solo Andrés. ¿Y usted es hija única? Sí. Mi papá falleció hace 5 años. Y desde entonces vivimos con mi tío. Es mi tutor y albacea, hasta que me case. Bueno, y supongo que eso va a suceder pronto. No. ¿Cómo? No me diga que no tiene usted novio. Todavía no. Pase. Traje unas toallas limpias, señora. Gracias. He
¿El licenciado Mancera es el juez que mi cuñado va a sustituir? No, señora. Don Noel es amigo de la señora. Supongo que los señores Alcázar tienen muchas amistades. No. Ellos más bien viven en la hacienda y cuando están aquí casi nunca reciben visitas. Entonces el licenciado Mancera es un amigo muy especial. ¿Su familia también frecuenta la casa? Don Noel no tiene familia. ¿No? ¿No tiene esposa, hijos? No, señora. ¿Se le ofrece algo más? No, gracias. Con permiso. Es que mi tío es muy estricto. Buenos días, Mariana. Buenos días, señora. ¿Y tu mamá? Bien, gracias. ¿Has visto a Andrés? Creo que fue al registro civil con el licenciado Galván. ¿Al registro civil? ¿A hacer qué? Supongo que a ese asunto del apellido. ¿Pero para qué si esa persona ya falleció? Ya sé que se rumora sobre su muerte, pero aún así, quiero retirarle el apellido de mi padre. Si usted insiste, pero para eso es necesario que comparezca su señora madre y el licenciado Noé Mancera. ¿Y si el licenciado Mancera se rehúsa a testiguar en contra de Juan? ¿Hay alguna otra persona que haya sido testigo de que ese hombre amenazó a doña Sofía con decirle a usted lo de su esposa? Bueno, mi cuñada Mónica y mi tía Catalina deben saberlo. Pero no sé si quieran. No se les está pidiendo nada indebido, solo declarar la verdad. Pasa. Siéntate. Dice el tuerto que Juan sigue mal. Sí, pero te hice venir para hablar de otra cosa. ¿Por qué le dijiste a Mónica que estás esperando un hijo de Juan? Porque es la verdad. Eso podrás decírselo a quien sea, menos a mí, que conozco a Juan muy bien. ¿Por qué eres así, Azucena? ¿Por qué gozas en inventar cosas y decir mentiras que mortifican a los demás? Es que Juan debió casarse conmigo. Yo soy la única que sí lo quiere de a de veras. No dudo de tu cariño por él. Sé que Juan ha sido para ti familia, padre, hermano. Ha sido mi hombre. También. Y estoy seguro que si vive, no te va a desamparar. Pero tú no debes andar diciendo que el niño es suyo. Lastimas a otras personas. Si se refiere a la señora Mónica, ¿qué importa? Ella cree que está muerto, ¿no? ¿Eso qué? ¿Quieres manchar su memoria? Yo quiero que cuando el niño nazca, Juan lo tome como su hijo. Y seguramente lo va a hacer. Pero si se entera que le dijiste esa mentira a Mónica, tal vez se rehúse. No te voy a preguntar quién es el padre. Pero lo que sí te ordeno es que busques a la señora Mónica y le digas que le mentiste. ¿Para qué? Porque sí. Porque si no lo haces, se lo diré a Juan. Está bien. ¿Es cierto que la señora Mónica va a dejar la casa de Juan? Sí. ¿Y la va a vender? ¿Vender? Pero venderla. La casa es de Juan, mamá. Era. Y ahora tú, como su viuda, te vas a quedar con todo lo suyo. No. Yo no voy a disponer de sus cosas. Ni de su dinero, ni de nada. Pero es que te corresponde. Me da mucha pena, hija, pero lo que me queda es tan poco y me eches otra muchacha que hay que pagar. Es una boca más. Voy a trabajar. ¿Trabajar tú? ¿Pero perdiste el juicio, Mónica? ¿Por qué? No es una vergüenza. Para nosotras sí.
Ninguna mujer de nuestra familia jamás ha trabajado. Tenemos una posición, tenemos un hombre. No, ya no tenemos nada, mamá. Mientras Juan estaba en la cárcel, no me importaban las murmuraciones porque yo sabía que era inocente. Y confiaba en que tarde o temprano eso se iba a demostrar. Pero ahora que él y Inés se fugaron y se murieron juntos, ¿cuál nombre, mamá? ¿Cuál posición? Hemos caído tan bajo. Pero tú y yo aún podemos conservar el decoro, hija. Si llevamos una vida recatada sin salir a la calle, pues, no sé, tal vez la gente olvide. Sí. Y para entonces estaremos muertas de hambre. Por eso te digo, Mónica, debes disponer de lo de Juan. No, mamá. Y tampoco quiero que le pidas ayuda a mi madrina. Pero es que tú no puedes trabajar. Eres mi hija, Mónica. No, Mónica, no. Ya me cansé. Y no voy a permitir que tú también hagas tu santa voluntad como tu hermana. Y al quitarle el apellido a Juan, su matrimonio queda anulado, ¿no? Bueno, se supone que uno se casa con la persona, no con el apellido. ¿Y entonces? Cuando hay un error sobre la identidad de uno de los cónyuges, se anula el matrimonio. Pero ambos contrayentes pueden presentarse nuevamente ante el juez, decir que quieren seguir casados, y se asienta una nueva acta con los nombres correctos. Pero en el caso de su cuñada, eso no va a suceder porque el marido está muerto, ¿no? Buenos días. Buenos días, señora. ¿Podemos hablar un momento, hijo? Si me disculpan, voy a mi habitación. Con permiso. Pase usted. ¿Qué fuiste a hacer al registro civil? A hablar con el juez para los trámites de revocarle el apellido a Juan. ¿Qué caso tiene? Ya está muerto, ¿no? No estoy tan seguro. Pero, Andrés, por favor. Eso era lo que él y Aimé fraguaron. Simular su muerte. Y hasta que no se encuentren los cuerpos, seguiré pensando que están vivos. El barco estalló. ¿Cómo pretendes que sigan con vida? Está bien. Supongamos que de verdad están en el fondo del mar. De todos modos, ni muerto quiero que ese infeliz lleve nuestro apellido. Así que mañana nos vamos al registro civil y le dirás al juez todo lo que pasó. Yo no puedo admitir públicamente que Aimé te engañó. Mamá, si todo el mundo ya lo sabe. El pueblo entero se está dando un banquete de su fuga con Juan. Podemos decir que se la llevó a la fuerza. Es que no entiendes. No comprendes que necesito desquitarme, que no tendré paz si no lo hago. Así que nada más el licenciado Mancera visitó al detenido ese día. Bueno, el licenciado iba a diario. ¿Y ese tal Baldovino es el único trabajador de la cárcel que no regresó al día siguiente? El único, señor. ¿Ya lo buscaron? Sí, pero desapareció con su nieto. Entonces usted piensa que asaltaron la carreta de los víveres, metieron a alguien y ese alguien en la noche abrió las puertas. Así parece, señor. ¿Y nadie vio nada? Bueno, a mí me golpearon, pero no vi quién fue. ¿Y con qué drogaron los guardias? Pues quién sabe. Cabo, ¿por qué el capitán Espíndola regresó más noche? No sé, señor. ¿Estás seguro que no sabe? Sí, seguro. Mientes. Le juro que no, señor. Yo sé cuando la gente dice mentiras. Lo veo en sus ojos. ¿No será que fuiste cómplice en la fuga de los reos? Le juro que no. Yo creo que sí. Es más, voy a ordenar que te metan preso. No, lo que pasa es que el capitán Espíndola esa noche regresó porque esperaba la visita de una señora. ¿Qué señora? No lo sé. ¿Qué señora? La... bueno, Aimé de Alcázar. ¿Y por qué te lo callaste? Por respeto al esposo de la señora. Ojalá se repusiera pronto para irnos de aquí. Falta mucho para eso. Pero usted me dijo. Yo dije que está un poco mejor. Bueno, pero supongamos que la infección está desapareciendo. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para que tenga la fuerza suficiente y pueda caminar? Pues yo diría que un mes. ¿Un mes? Voy a tener que quedar encerrada un mes aquí. Váyase, váyase si quiere. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo sigue? Parece que está mejorando. Me alegro. Don Noel, Degua dice que Juan va a tardar un mes en ponerse de pie. Es demasiado tiempo. Yo quiero que nos vayamos antes. Ya está consciente. A ratos abre los ojos, dice algo, pero todavía no entiende. En cuanto podamos hablar con Juan, él lo decidirá. Pero si decide irse con Mónica, Andrés va a saber que no está muerto. Lo va a perseguir hasta el fin del mundo. Lo va a volver a encerrar, si no es que lo cuelga antes. Voy a salir unos días si necesita algo. Nada, gracias. ¿A dónde va? A buscar a un teniente de la patrulla encargada de perseguir a los contrabandistas de armas. Jaime, quiero que sepas que acepté la proposición de Alberto, porque en ese momento no me quedó otro remedio. Pero en cuanto Juan esté en posibilidades de decidir, ni tú ni yo, nadie podrá convencerlo de hacer algo que no quiera. Lo conoces muy bien. Bien, ¿y qué querías decirme? Es que, señora, ¿usted está segura que el señor Juan ha muerto? ¿Por qué lo preguntas? Usted sabe que yo no acostumbro escuchar, pero escuché cuando el señor Alberto y el licenciado Mancera... Don Noel estuvo aquí. ¿Cuándo? Ayer. ¿Y qué es lo que oíste? Don Alberto le estaba diciendo al licenciado que a él no le importaba si el señor Juan se salía de su tumba. ¿Eso fue antes o después que supiéramos que había muerto? Bueno, antes. ¿Qué más? También dijo que era mejor que lo convenciera de que siguiera en el otro mundo, porque había alguien que no iba a descansar hasta verlo muerto de verdad. ¿Eso dijo Alberto? Sí. Y entonces don Noel preguntó si ese alguien era usted. ¿Y Alberto qué contestó? No contestó nada. En la cocina, señorita. Lupe, vino Juan por mi hermana. No, ella se fue solita a alcanzarlo. ¿Esa misma noche? Sí, con permiso, niña. Buenos días. Vengo a hablar con usted. Pasa. Le dije una mentira. No es cierto que mi hijo es de Juan. ¿Y por qué lo hiciste? Porque yo quería que usted también sufriera, como yo. ¿Y qué caso tiene que vengas a aclarármelo ahora? Es que don Noel no quiere que usted piense mal de Juan. ¿Que no piense mal? Hasta parece burla. No debo pensar mal de mi marido después de que se fugó con mi propia hermana. Porque la noche en que Juan se escapó me dijiste que había muerto. ¿También para hacerme sufrir? No, eso lo hice porque él me lo ordenó. Qué ironía, ¿no? Su mentira se volvió realidad. ¿Entonces hablaste con él? ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí? Pero entonces él vino por Amy. Él no vino por ella. Es su hermana la que se le pegó. Juan no la quiere. Yo lo sé. ¿No la quiere? ¿A poco cree usted que Juan es tan poco hombre como para seguir enamorado de una mujer como esa? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Hablas en presente como si Juan aún viviera. No, yo no dije eso. No, sí lo dijiste. Asesina, por favor. Te lo ruego. Te lo suplico. Dime la verdad. Juan vive. Juan vive, ¿no es cierto? No, 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 usted entendió mal. No, 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 no. Juan vive, no, 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 está muerto, está muerto. Alberto. Quiero que me digas la verdad. Juan y Aimé están muertos.
Por supuesto que sí. ¿Alguien escuchó la conversación entre tú y Noel Mancera? ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué sabe Noel de esto? Nada. Mira, Alberto, casi me engañas. Sofía, por favor, hice lo que querías. Y hasta me resigné a perderte. Porque seguramente ya le echaste el ojo a Mariana Romero, ¿no? ¿Te molesta? Por mí puedes hacer lo que quieras. Lo único que me interesa es saber si Aimé y Juan siguen vivos. ¿Y si así fuera qué? ¿No sentirías alivio? ¿Te quitas a dos muertos de la conciencia? Infeliz. ¿Sabes qué quiero? Que te largues de aquí. ¿De veras? ¿En serio quieres que me vaya? Sofía, yo te quiero de verdad. Me gusta cómo eres. Hasta cuando te enojas me gustas. Y estoy siendo sincero, tal vez por primera vez en mi vida. Juanita. 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 Ah, qué bueno que te veo. Es contigo con quien quiero hablar. Usted dirá, patrona. ¿Tú sabes de quién era el barco en el que se escaparon Juan y Aimé? No, doña, pero si quieres se lo averiguo. Sí, y enseguida. Pobre señora Mónica. Tanto que quería al señor. Pues sí. Pero sí, ella sabía que estaba enamorado de la niña Aimé para que se casó. Yo no sé si sea cierto lo que dices, pero con ella era bien cariñoso. Seguramente para taparle el ojo al macho. ¿No parece que te duela mucho lo que le pasó a la señora Aimé? ¿Y qué quieres? ¿Que ande chillando por los rincones? Ah, aquí están. ¿Y Mónica? Salió, señora. ¿Cuándo salió? Hace un rato ya. ¿Y sola? Bueno, ¿pero qué le pasa a esa muchacha? ¿Está usted esperando a don Noel? Sí, señora, pero salió a la calle. Me mudé a la casa de mi mamá. Me dijeron que... que Juan fue allá la noche que escapó. ¿Por qué? Pues... porque era el mejor lugar para esconderse. Sí. Cierto. En la casa hubiera sido peligroso. Hasta llegaron los soldados a buscarlo. ¿De veras? Revisaron todos los cuartos. Supongo que en casa de mi madre se quedaron poco tiempo. Sí. Sí, muy poco. Imagino que usted estaba con él. Sí, señora. ¿Usted sabía que Juan y mi hermana se iban a escapar juntos? No. No mienta. Se lo juro. Todos creíamos que sí iba a ir con usted. ¿Y es verdad que mi hermana fue a verlo a la cárcel? Sí. ¿Cuánto? Al otro día que nos agarraron. ¿Antes que yo fuera a visitarlo? ¿Y por qué él no me lo dijo? ¿Por qué Juan no se fue en el Satán? No sé. Hubiera sido más lógico, ¿no? ¿No será que... que como sabía que el barco iba a estallar, no quiso que fuera el suyo? ¿Es eso? ¿Están fingiendo su muerte para que la policía no lo busque? No, señora. Perdone, pero ya se me hizo tarde. Con permiso. Buenos días, tía. Fui a casa de Mónica y como no había nadie, supuse que estaban aquí. Sí, hijo. Es que decidimos mudarnos. Estamos tan tristes, tan deprimidas. ¿Ya se enteraron de que estalló el barco? Sí. Lo siento mucho, tía. Gracias. Aunque pienso que si Dios así lo quiso, pues es que seguramente fue para evitarnos más penas. ¿Y qué dice Mónica? No lo sé. La veo tan extraña. ¿Extraña por qué? Pues es que le dolió mucho, por supuesto, pero...
Tú sabes que nuestra situación económica es muy difícil, pero ella no quiere disponer de los bienes de Juan. ¿Y qué crees que me dijo? Que quiere trabajar. ¿Te imaginas? ¿Trabajar? ¿Una Altamira? ¿Quiere que hable con ella? Si quieres, pero dudo mucho que te haga caso. Se ha vuelto tan voluntariosa. El hecho de que no quiera tocar los bienes de Juan me parece un rasgo de dignidad. Pero es que... Y por lo que se refiere a la situación económica de ustedes, ya sabe tía que puede contar conmigo. Pero ella no quiere, hijo. Hasta me prohibió pedirle ayuda a Sofía. Mónica. ¿Cómo está, don Noel? Pues aquí. En tu casa no hay nadie. Supongo que ya te cambiaste con tu mamá. Así es. Siéntate. Me imagino que vienes a hablar sobre las propiedades de Juan. Por supuesto que como viuda de él, tienes derecho a disponer de sus bienes. Pero lo que se refiere a la casa... La voy a vender. Y también voy a vender su barco, el Satán. Te aconsejo que no te precipites. ¿Precipitarme por qué? Juan está muerto, ¿no? Bueno, es que... puedes sacar mayor provecho económico si los alquilas. No quiero. ¿Y sabe por qué? Porque creo que Juan está vivo. Y quiero obligarlo a salir de su escondite. ¿Pero cómo se te ocurre decir eso? Porque estoy segura. Él y Aimé fingieron su muerte para que nadie los busque. Para disfrutar su vida juntos. Y me engañó diciéndome que se iba a escapar conmigo para que no sospechara. No sabes lo que dices. Sé muy bien lo que estoy diciendo. Si lo ve. O si se comunica con usted, quiero que se lo diga. Dígale que si un mínimo de hombría aún le queda, me busque. A escondidas si quiere. Que de todos modos no lo voy a delatar. Pero que en mi cara admita que es un rufián y un sinvergüenza. Mira, Mónica. Que reconozca. Esas poses de hombre decente y justo fueron una farsa. Y te exijo que frente a mí se quite esa máscara y se muestre tal cual es. Estás muy equivocada, Mónica, te lo aseguro. Prefiero pensar que lo sigue el cariño, don Noel. Sino que usted también es un mentiroso. Buenas tardes. Usted es el licenciado Mancera, ¿verdad? Sí. Yo tengo una notificación del registro civil. Con permiso. Gracias.